Elige bien. Elecciones Generales 2021. Ya se ha confirmado, OMPE, este bono de 120 soles para miembros exitosa de Mesa. Y justamente nosotros estábamos preguntando a nuestros oyentes si este bono va a ayudar en realidad para que baje el ausentismo de los miembros de Mesa. Bueno, definitivamente el bono es una medida súper necesaria, conveniente, porque, digamos, en el Perú el trabajo de miembro de mesa es un trabajo que demanda una jornada extensa y una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, para muchos ciudadanos tienen que escoger entre ganar el sustento del día o ir a la mesa de sufragio a cumplir su función de miembro de mesa, que es una función de mucha responsabilidad y de mucha carga de trabajo, porque es una jornada extensa. Ahora va a ser una jornada igual de 12 horas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy conveniente, hay que felicitar a la OMPE por haber, digamos, impulsado esto y haber logrado finalmente este bono de 120 soles para los miembros de mesa, ¿no? Yo creo que es importante, es conveniente. ¿Es para cada miembro de mesa? No, eso no nos queda muy claro, porque dice miembro de mesa en general. Algún oyente nuestro llamó a decir, bueno, lo que queda la duda es que esos 120 sean para todos los miembros, es decir, para presidente. Para todos los miembros de una mesa, 120 soles no es para cada uno, ¿no? O usted entendió como nosotros que es para cada uno. Para cada uno, ¿no? Es para cada uno. Correcto. Es para cada uno de los miembros de mesa, ¿no? Mire, lo que pasa es que no se visualiza con claridad todo lo que implica ser miembro de mesa, ¿no? Uh-huh. Realmente el miembro de mesa, en procesos anteriores, tenía que estar a las 7 de la mañana en el centro de votación, 7 y media de la mañana, lo que implicaba estar saliendo de su domicilio probablemente a las 6 o 6 y media, ¿no? Y la jornada era extensa, se instalaba la mesa alrededor de las 8 de la mañana, 9, ¿no? En algunos casos. Y esto llevaba hasta las 4 de la tarde que se cerraba la votación. ¡Exitosa! Pero de las 4 de la tarde en adelante venía el trabajo más intenso, que era hacer el trabajo de escrutinio de votos, sí, determinar cuántos fueron los votos que se ingresaron al ánfora, uh-huh, luego cuántos votos pertenecen a cada partido. Y la parte final era muy, muy tediosa. Después de toda esta larga jornada, en algunos casos tensa también, tenían que elaborar manualmente tantas actas electorales como partidos políticos tengan personeros, porque cada personero exige un acta. Claro. Entonces, supongamos que teníamos 8 personeros, ¿no? Tenían que hacer 8 actas adicionalmente a las 4 que tienen que hacer para los organismos electorales, porque es una acta para, ajá, la OMPE, otra acta para la OEP, otra acta para el Jurado Nacional de Elecciones y otra acta para el Jurado Electoral Especial. Estamos hablando de 12 actas a mano después de una jornada extensa, Jorge, en la que no tenían ninguna contraprestación. Exacto, incluso ni siquiera almuerzo, ¿no? Entonces, verdaderamente era un exceso, ¿no? Pero entonces nos quedamos cortos al decir que esta vez van a ser 16 horas. ¿Por qué? Porque ahora es de 7 de la mañana a 7 de la noche. 12 horas de votación esperando votación. Y a partir de las 7 de la noche van a tener que hacer esas horas de trabajo más arduo. Ahora hay una diferencia, Giovanna, y es bueno precisarlo, ¿no? En principio, porque la parte menos pesada es la parte en la que se reciben votos. O sea, el que se haya extendido la jornada a 12 horas es conveniente. ¿Por qué? Porque hace que los electores entren. Se fue. Jorge, justamente en el momento más importante de la respuesta, se fue. Y es que mi pregunta es si es que ya habían problemas antes, ¿no? Sí. Y si es que ya había un trabajo muy duro a partir de las 4 de la tarde, porque ahí se cerraba el momento de la votación. Ahora ese momento exitosa va a ser a las 7. Sí. Entonces, a partir de esa hora es cuando llega el trabajo más arduo para ellos. Ahora, ¿qué pasa si es que llegan todos a votar hasta las 5 de la tarde? Vamos a ver qué nos dice Jorge. Entonces, la jornada se extiende para que los electores entren con menos grupos, porque uh-huh, está probado que es la aglomeración de personas lo que facilita el contagio del COVID. Sin embargo, hay que resaltar algo. Esta vez en el reglamento de elecciones internas y elecciones de OMPE, está previendo la posibilidad de incorporar una tecnología que es muy importante, que era el escrutinio automatizado. Es decir, asistir a los miembros de mesa para que la elaboración de las actas, ¿no?, el proceso de elaboración de actas,
cuenten con el apoyo de una computadora que permite digitalmente elaborar el acta. No, no contar los votos, ¿sabes? Porque eso es manual. Los votos se ingresan manualmente. Manualmente se cuentan en presencia de los personeros y los organismos electorales. Pero al momento de digitar ya no se salta el tema de hacerlo a mano, que es lo más complicado, lo que cansa, lo que carga a los centros de mesa. Entonces, creo yo que esta vez OMPE está proponiendo un mecanismo muy conveniente, ¿no? En principio, ofrecer, asignar un bono a los miembros de mesa, a cada uno de los tres miembros de mesa, y dotarle de esta tecnología del escrutinio automatizado, que va a facilitar la elaboración de las actas, y además una cosa muy relevante, va a evitar errores, porque cuando los miembros de mesa sean a mano, cansados, tuvieron una larga jornada y tal, cada una de las actas era muy común que se equivoquen, y esto generaba las observaciones. Un retraso, claro, exacto, porque generaba actas observadas. Sí, claro, tienen muchas actas observadas, no hay cuando tengas el resultado final. Elige bien. Elecciones Generales 2021.